Bueno, hoy es un programa especialísimo. ¿Por qué? Porque hoy van a conocer la escuela de dibujo. Tanto que les nombro la escuela de dibujo Boaje, ingresen a www.boajecrew.com.ar y ahí van a poder conocer los trabajos de los alumnos, la escuela en sí. Bueno, hoy estamos dentro de la escuela. Estamos dentro de la escuela haciendo este programa de televisión. Para que ustedes conozcan las distintas técnicas que ahí aplican, lógicamente hay una explicación muy pequeña de lo que están haciendo cada alumno, pero para que vean la diversidad de bueno, técnicas que se aplican, lo que algunas de las cosas que se hacen muy escasamente, lógicamente, y invitarlos a que la vayan a conocer personalmente o a través de la web, pero mientras tanto le vamos enseñando un poquitito de lo que es ir especializándose en dibujo. Este programa se lo quiere dedicar a un amigo de toda la vida, que vive en Santo Tomé, a Gustavo Herpen, y que, bueno, colabora conmigo para que también el programa, como tantas otras personas, se pueda realizar y podamos seguir estando en el aire en nuestra segunda temporada. No somos como los Simpsons con 21 temporadas, nosotros vamos en la segunda recién. Bueno, otra cosa que tengo una noticia para ustedes. El sábado 8 de mayo, a las 3 y 30 horas, ahí, en la escuela, en Hipólito Yrigoyen 2650, en la ciudad de Santa Fe, entre San Martín y San Jerónimo queda, vamos a hacer un workshop, un taller de trabajo, donde van a participar en esta oportunidad los alumnos, que a través de los trabajos que ellos van a crear, vamos a hacer en 3 horas y media, vamos a tratar de realizar, yo los voy a ir guiando a ellos para que hagan un trabajo profesional. Porque de eso se trata la escuela, aprender a dibujar profesionalmente. Este es el primero que lanzamos. Invitamos a todos aquellos que quieran ir a ver, en esta oportunidad va a ser libre para todos los que quieran ir a ver cómo se trabaja, cómo realizan el trabajo los alumnos y cómo realmente se empieza a formar un trabajo hasta terminarlo. Otra cosa más. Bueno, hoy estamos llenos de sorpresas porque dentro de muy poco, en el mes de mayo, se abre el taller para niños en la escuela. Esto realmente ha sido, bueno, a través del pedido de tanta gente que dice, ay, mira, tengo un chico de 4 años que dibuja muy bien, tengo un chico de 6. Bueno, nosotros sabemos que recién a partir de los 8 es cuando un niño puede aprender con nuestro sistema, con el sistema pedagógico de enseñanza. Pero previamente decidimos hacer un taller para ya ir preparándolos para que, si luego quieren especializarse, puedan incorporarse a la escuela. Va a estar abierto los días martes de mañana, los días miércoles de mañana y los días jueves de tarde. Acérquense, vean los padres que están interesados que sus niños ya empiezan a estar entusiasmados en el dibujo, en todo lo que es plástica. Bueno, el taller le va a brindar, atendido muy bien, pero muy bien por nuestra docente, lo que es un verdadero taller de plástica. Los invitamos a que ya vayan acercándose y conozcan el taller. Ahora, nosotros vamos a conocer la escuela de dibujo y algunos de los tipos de técnicas. Bueno, acá vamos a ver que en la escuela no solo se aprende solamente, digamos, hacer cómics y historietas, sino todo tiene una base. Y dentro de esa base, hoy vamos a ver, lógicamente, en esta sintética lección, quizás hasta le diría reducida, porque no vamos a ver la tercera parte, eso lo voy a hacer con posterioridad. Acá le estoy enseñando a un alumno lo que es rotación. Rotación muy simple, de una cara formada con círculos, con figuras geométricas, como siempre le explico. Lo que hacemos primero justamente es eso, tratar de ver lo más importante en la figura de frente es el eje que me va a sostener y me va a guiar para que después haga la toma de perfil, el dibujo de perfil de este personaje. Lo que hago primero es la construcción. Le explico cómo se construye a través de combinaciones de figuras geométricas. Lógicamente, después le damos reforzando. Ellos lo hacen más detenidamente y con lápiz más suave para que el boceto pueda corregirse si no le sale adecuadamente. Yo en este caso lo he profundizado justamente para que todo lo podamos ver o apreciar mucho mejor, porque es para la televisión.
Rotación es algo muy importante, lógicamente, porque en rostro, bueno, después para la parte de cómics, para la parte de manga, para la parte de caricaturas, para dibujos animados, es aplicable no solo en el rostro, sino también en la parte de cuerpos. Lógicamente que para que sea el mismo personaje, lo que yo le indico es que uno tiene que con guías, en este caso yo lo estoy haciendo a mano, ellos lo realizan con regla, porque profesionalmente se utiliza regla, lógicamente para que salga lo más profesional posible, las alturas que van a tener las cejas, los ojos, la nariz, y trazo el segundo eje. El segundo eje, que es el segundo eje, va a ser el que me va a marcar la parte de perfil, el que me va a dar las profundidades de perfil. Nosotros hicimos la primera figura, que el eje central hace la simetría del dibujo, y ahora tracé el segundo eje para hacer la construcción del dibujo de perfil. Y es indudable que las alturas, para que la boca sea la del personaje que estamos viendo de frente, tiene que tener la misma altura. En este caso, la nariz va a tener una profundidad distinta, porque por nosotros la estamos viendo de perfil, pero sí nos sirve justamente la altura para respetar que sea la misma nariz. También, ¿dónde va la parte del cuello? Lógicamente, este es un personaje solamente hecho con figura geométrica, así de simple, empiezan a aprenderlo para que después, cuando trabajamos con figuras mucho más complejas, como dibujos manga, lo hagan más perfectamente. Escuela de Dibujo Buaje, manga, cómics, historieta, ilustración, dibujos animados, caricaturas, retratos. Hipólito Yrigoyen 2650 156 123 194.